Bueno, pues ya prácticamente podéis estar viendo ahora mismo la pantalla de inicio. Os recordamos que esta noche vamos a jugar a Heroes of the Storm juntos. En una partida se encuentran nuestro querido amigo Xavi, Moniquitica, hasta también... familiares también de y amigos. Y vamos a ver si de alguna forma u otra podemos ver lo que están haciendo. A ver, perfil, susurrar. Bueno, voy a comentarles que estoy aquí preparado. Uy, vamos a escribir con un micrófono delante. Vale, jugando partida 12 minutos. Puede ser que a lo mejor ellos tarden a lo mejor un poquito de nada. Bueno, aprovecho para un poco de alguna forma u otra enseñaros un poquito lo que es la interfaz de Heroes of the Storm, porque la verdad es que me parece que está bastante, bastante bien. Mirad, tenemos la pantalla principal, ¿vale? Tenemos aquí, pues bueno, tenemos para entrenar, para podernos hacer con el personaje. Tenemos, si queremos hacer una pantalla contra la IA, una partida rápida, no clasificatoria, clasificatoria, personalizada. Bien, lo que más me gusta de este juego es la cantidad de personajes que podemos llegar a elegir. O sea, tenemos aquí una mezcla bastante curiosa entre los personajes de Diablo, World of Warcraft. Tenemos también de Starcraft, en fin, yo que sé, todo Blizzard, ¿vale? Puro Blizzard. Y la verdad es que hay personajes bastante curiosos y bastante llamativos. O por ejemplo, aquí tenemos al señor Arthas de World of Warcraft, un personajazo. Tenemos también a Jaina, tenemos también por aquí a un Zerg de Starcraft. Y bueno, a ver si de alguna forma u otra, a ver, estos chicos si se enteran de algo. Es que yo quiero verlos, este juego está en una partida ya, pero quiero verlos cómo juegan una partida. No me gusta esto, yo quiero ver cómo juegan, de perfil, yo de nota para amigo. No me gusta. Bueno, si queréis vamos a echar una pequeña partidita y vamos viendo cómo va funcionando este personaje. Diablo, la verdad es que me han comentado que dicen que está bastante bien, es un buen tanque. Lo que pasa es que ahora mismo, a ver, los aspectos de Diablo, mirad, ahí tiene ciertos aspectos que son bastante curiosos. Este es muy muy Murloc. Tenemos este también, tenemos, bueno, el básico. O sea, una maravilla. Casi todo aquí, la mayoría de las cosas se consiguen a través de oro o pagando el oro. Por lo poquito que he podido llegar a jugar, creo que me parece que te lo dan cada vez que ganas o te echas alguna partida. Aquí tengo el icono de jugador, como por ejemplo habéis visto en directos de Overwatch. Y es porque, bueno, tengo ahora mismo este porque se ve que lo probé cuando salió la beta y me lo dieron. Tenemos también las monturas que podemos elegir. Tenemos varias desbloqueadas, por ejemplo, Diablo creo que tiene, por lo que se ve, esta posición, por lo que no necesita montura. Pero bueno, aparte puede subirse en esta y en esta. Hay varias bastante curiosas, como por ejemplo esta, es un puñetero cerdito. Pero es que además es un cerdo, parece una hucha, porque si miras a la parte de arriba tiene como una especie de rajilla, ¿no? Para meter las monedas. Todo Blizzard, todo muy curioso. Hay monturas también como por ejemplo esto. O sea, que falta la alfombrilla de la alfombra de Aladdin. A ver, luego también les puedes cambiar el colorido, puedes ahí modificarlas. Luego tienes aquí las habilidades, ¿vale? Hay habilidades tanto pasivas como también activas. Yo todavía me estoy intentando hacer poquito a poco con los personajes, porque la verdad es que esto es bastante complejo, es bastante complicada. Y si quieres vamos a echarnos una partida, a ver si puedo encontrar una y así veis a priori cómo funciona más o menos este juego. Y mientras, esperamos a que ellos finalicen la partida. Por cierto, qué mal educado que soy. Muy buenas noches, Sandra, ¿qué tal? Bienvenida y muchísimas gracias por estar esta noche también aquí viéndonos y viendo a ver esta partida de Heroes of the Storm, un juego que prácticamente acabo de comenzar hoy a jugarlo, pese a que Moniquitica y su hermana también estuvieron insistiéndome bastante en que jugase. Pero bueno, yo qué sé, he tenido que chocarme contra mi propio muro para darme cuenta de lo entretenido que es este juego. Y esperamos un segundito, ¿vale? A ver si encuentra la partidita, que lo vamos a colocar aquí, para que en todo momento podamos seguirlo. Y voy a echar un traguito de agua, ¿vale? Venga, hasta ahora.
Bien, ya nos ha encontrado partida. Y vamos allá. Heroes of the Storm es un juego realmente que también tiene que ser completo en lo que en el juego en equipo se respecta. A lo que se refiere, perdón. Porque la verdad es que de alguna forma u otra es menos... ¿cómo decirlo? Es un equipo, pero no es tan como, por ejemplo, el videojuego que todos conocemos de League of Legends, ¿verdad? Porque League of Legends, por ejemplo, es tienes que ir muy, muy sincronizado con el resto del equipo y tener vigiladas bastante. Tienes que jugar mucho bajo torres y esperar, sobre todo, a que el enemigo la cague para que tú puedas avanzar o puedas derrotarlo. Heroes of the Storm, por ejemplo, me parece un poquito más divertido porque tiene mucho más eventos en las pantallas. Entonces, hay ciertos momentos en los que, bueno, pues aparecen ciertos NPCs o ciertos personajes que te ayudan a tus tropas a seguir avanzando. Mirad, esta es la pantalla. Yo sí me acuerdo de cómo funciona la cosa, te lo digo. Vale, sí, mira, le vamos dando aquí al botón derecho del ratón. Podemos acercar para que veáis lo guapo que puede llegar a ser. Yo me he cogido a este personaje porque me... no sé, me gusta muchísimo, hace bastante daño y la verdad es que es muy... no sé, para mí es bastante equilibrado, sobre todo para una persona que acaba de comenzar a jugar a Heroes of the Storm. ¿Veis? Las barreras van comenzando, van bajando y esto comienza. Vamos a ver, voy a intentar elegir este, ¿vale? Esas son las habilidades, ¿vale? Cada vez que vamos ganando experiencia nos dan una nueva habilidad y entonces podemos ir subiéndolo poquito a poco, ¿vale? Obviamente, cuantos más enemigos matemos, más experiencia ganamos y por lo tanto antes podemos subir los puntos de aptitud. De aptitud. Y si por lo que sea, yo qué sé, a lo mejor no he conseguido matar y el enemigo me mata muchas veces, puede ser que a lo mejor cheteemos al otro personaje, quiero decir, al otro rival. Por lo tanto, para nosotros puede ser bastante complicado luego, ¿vale? Aquí tenemos aquí a Stannis pegando leches con su super martillo de los chinos. Un segundito de nada, porque Mónica creo que me ha mandado un mensaje. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Te he invitado. Ops, te he invitado. A ver, se ha ido al escritorio. Opciones. Ouch. A ver, se ha ido al escritorio. Si sabes, perderaste la experiencia, perderías la experiencia, perderías la experiencia. Vale, vamos a ver. Dice que me ha invitado. Voy a salirme. Esto no se debe de hacer, ¿eh? O sea que, chicos, esto no lo copiéis, ¿eh? Por favor. Esto no tenéis que copiarlo porque esto... No debéis hacerlo, ¿eh? No debéis hacerlo. Vamos a ver. Mónica dice que me ha invitado. Lo que no sé es a quién me ha invitado. Un segundito de nada, ¿vale? La persona a la que está llamando no puede... Mónica. No, Mónica. Muy mal. Algo no estás haciendo bien, Moni. Vamos a ver. Autentificación. Esto es como siempre. Te he invitado a Skype. Vale. Vale, Skype. No me has invitado. No me has invitado. A ver. Hola, hermosos maravillosos. Hostia. Hola. Hostia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Aquí perdiendo. Oh, perdiendo. Eso no suena. No hemos ganado ni una. Bueno, tranquilo, guapetón. Ahora entro yo. Vais a perder más. Yo me iba a salir ya. ¿Esto qué es? No me puedes hacer esto, Salvita. Por lo menos una partida, venga, va. Estaba dibujando. Venga, otra partida. Pero la última, ¿eh? Hombre. Estoy organizando aquí un directo para que todos nuestros amigos nos puedan ver y tú de repente ahora ahí, yo que estoy diciéndote tantas cosas buenas y ahora entro aquí a la llamada y me dices que te vas, no te puedes ir. Mamá, qué pesado sería vernos si me vieras la cara. La gente debe aprender de tu forma de jugar. Y van a ver tu partida, no la suya. No, pero bueno, ellos van a ver también los movimientos que ella realiza. ¿Ah? ¿Y este? No me gusta, ¿eh? No me gusta. De ti, sí. No me gusta lo que has dicho, ¿eh? Oh, fuck off. ¿Ves? Eso es lo que nunca se debe hacer. Hacer la power rangerada que acabo de hacer yo.
Mónica, vamos a montar un canal de directos de cuando el papá juega al WoW. Vale, todos arriba. Y se pierde. Ya basta seguro. Por eso vamos. No ganas la cara. Esperamos a reaparecer. Y aquí estamos. Joder, ¿en serio? ¡Capitán! ¿Pero por qué? Ahí, eso debería haber tirado antes. Pero si me intenta retirar antes. No me gusta, No, no me gusta. Tú no eres diablo. Diablo. No podía tirarlo antes porque estaba estuneada. Ah. Madre mía. Bueno, vamos a ver. ¿Qué os quedamos a otro de partida, Proxy? Vale. Hemos ganado. En el mundo al revés. En el mundo al revés. Derrota. O sea, una victoria contraria. Vale, botón. Oh, fuck. Qué locura, loco. Qué locura, loco. Vamos a ver. Teniente Morales. Te he puesto el punto, cariño. Vamos a ver. Hombre. Me gusta esto, Y yo también, Mira, tengo cuatro. Claro, nosotros. ¿Me pueden llegar a penalizar si me salgo ahora de la partida para jugar con vosotros? Si no es competitivo, creo que no. ¿Han metido en una partida, Juanma? Claro. Pues estábamos terminando. La pregunta antes. Como, ya, lo que pasa es que como parecía que acabáis de comenzar una partida, pero lleváis 12 minutos. Digo, sí, pues, si sales la partida, al volver. No sé si. Ah, claro, es verdad. No, si. Exacto, te vas a mantener en esa, tienes que acabarla. Wow. Eres un paquete. No tengo que esperar, está claro. Bueno, pues voy a nerfearlo. Nerfear. Esto, chicos, no se debe de hacer, ¿eh? No aprendéis de nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarte perder? Nerfear al otro equipo. Ahora vuelvo. Voy a chetarlos. Ahora que la victoria es inminente. A lo mejor te dura mucho la partida. Por mucho que haya un paquete. Porque yo me quería ir a combo. Me gusta, Ah, mira, han puesto a los de Lost Viking. No sé quiénes son, pero sí. Un juego retro. Hostia, retro lo mejor. Que estaba en PC Mega Drive, en Lost Viking, tío. Cada vikingo tenía una habilidad. Suena bonito eso, ¿eh? ¿A que sí? Yo no sé qué quiero jugar. Venga, ¿qué voy a ir a coger? No lo sé. Jugad si queréis vosotros una, de verdad. Y cuando yo finalice este, ya me quedo esperándoos. ¿Vale? Pues... Pero sí que mi hermana se quiere ir. Si te esperaba era para jugar contigo. Esto es una caca. Me tendría que dejar comenzar a jugar otra distinta. Que sepáis que esperaba esta noche ganar la misión de gana tres partidas. Y no las... Y por culpa no llevo ni uno. Bueno, llevo una ganada, pero creo que no es de ahora. Porque ahora no hemos ganado ni uno. Bueno, ¿qué queréis hacer entonces? Comentadla si queréis. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas o te vas a dormir? Pues hombre, si tengo que esperar dos partidas... Creo que se va a dormir. Va a ser que sí. Fuck you, motherfucker. Vale, vamos a probar a este. Piririri. Eso es salvarse por los pelos. Anda, ¿quién se ha cogido los vikings? Hoy, por cierto. ¿Qué? Hay un hombre con capa, en mi habitación. Tía. Es tonto, Juanma. ¿Por qué? Yo te mato. ¿Por qué? Has cogido el name. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo suponía. Porque mi hermana llegó y le digo, Mayo Juanma, que tiene el name en la tienda.
Y coge y dice, ya me ha llamado el Bugomi. Anda, que moni. Pero no le he dicho nada. Bravo, pero ya te he llamado. Te he llamado a ti para decirte, ¿qué hago? ¿Cojo el name? Encima, ¿eh? Oh, fuck you. Pues es de los caros, Snape, ¿eh? Es raro que siga en la tienda. Ese, ya me ese, lo dijo Juanfa. Ese te digo yo, que al menos en games es bastante complicado de verlo, ¿eh? ¿Sabes que Moni se está leyendo los libros ahora? ¿En serio? Sí. Ay, Moni, podríamos ir... Bueno, el sábado. El sábado, cuando vayamos a pasear a Idea, voy a por el libro nuevo. Vale. Espero que queden, no creo que se los hayan llevado todos. Qué fuerte que no haya sido ya. ¿Quieres que bate yo de mañana en coche? ¿A Seneca? Sí. Como no vayamos a, yo qué sé, a Carrefour. Da igual, vamos a Seneca y luego vamos a otro sitio. Al Lidl. Lidl. Al Lidl, eso. Lidl. De verdad, ¿eh? Si quieres echaros una. Estamos esperando. Quiero decir, que empiece la partida. Que a lo mejor hasta te da tiempo a entrar. Yo quiero a Voldemort. Vale. ¿A Voldemort? Vamos a ir por aquí. Aquí no está. Como héroe. De Pop. Yo quiero un punto. Al Candemore. Toma. ¿Cómo lo llaman al principio del libro? Que se me ha olvidado. ¿A quién? A Voldemort. El hombre sin nariz. Le llaman no me gusta. ¿Eh? El que no debe ser nombrado. No. ¿Su señor tenebroso? ¿No tiene más nombres? Me he levantado a buscar el puto iPad y lo tengo que poner en Skype. Pero que solo le llaman así, mano. No, no. Le llama de otra forma, menos en la versión que tú me has pasado. Juanito. El que Juanito no debe... el de los palotes, eso. Llamar ni el que no debe ser nombrado. No, no es el que no debe ser nombrado. ¿Cómo es? Yo te lo digo, espera. Hostia. Esto tiene una pintaca de acabar en... dos peos. Si lo hacemos bien. Vas a acabar ya porque cancelamos la partida. No sé, estamos ya casi a... Falta romper la última muralla, ¿vale? En sí. Y entrar ya a la base de ellos a romper... Que usted ya sabe, pone aquí. What the hell? Ah, que usted sabe. ¿Qué hago, cancelo o no? No, tú sigue buscando partida. Por si acaso. No me gusta, no me gusta. A mí me gusta más el que no puede ser nombrado. Pero es demasiado largo, ¿no? ¿O no? No mola más. ¿Qué? Y usted ya sabe, es que eso queda feo. Y el señor tenebroso. De la oscuridad... Orram. Señor oscuro. ¿Has visto el señor oscuro de Harry Petas? ¿El qué? Vídeo, espera. A ver, ¿cómo era? Era... Tira. Tirita. Trocañoc. Vídeo, lo que... Recogiendo el atributo. Venga. Harry Potter y la parodia filosofal. Te lo pongo en Skype. Harry Potter. Vale, sí lo puedes ver en el iPad. Es que es buenísimo, me parto. Cada vez que lo veo. Ey, yo soy nivel 12, chaval. Y un paquete. Vamos ahí, señores. Vamos, amigos. Amigos. Nos quedamos aquí, capturamos la zona y enemigos para nosotros. Simple. Torres. Para siempre. A ver, voy a ver. Harry Pajote. Máquina de guerra, no puedo verlo ahora. Ay, que no me acuerdo de usar a bala. Hostia, Diablo es muy...
Tela, ¿eh? Lo estoy viendo cómo está jugando uno y tela. Pero está a 2000 ahora, está súper barato. ¿Merece la pena o qué? Sí. Por ese precio. Diablo mola mucho. Odín. Por las barbas de Odín. Para pam. Me gustaría saber cómo sois capaces de jugar con los enanos esos. Que está cada uno en un lado. Los enanos. No, fácil. Valiente y lejano hobbit. Me despisto y me lo matan. Venga, vamos a ver. Voy a quitarme los zapatos, ¿eh? Un momentito de nada. No me puedo quitar los zapatos. ¿Qué llevas? ¿Cada enano por un lado? Sí. O sea, qué puto lío, ¿no? Pues sí. ¿No te gustan los enanos, Javi? Son de los vikings, tío, es retro. De los vikings. ¡Uy! Es retro lo mejor. Miguel, discúlpanos, de verdad. Por lo tontos que somos. Yo no sé lo que estoy haciendo. Pues tira para atrás. Miguel, tus vikingos no aportan nada. Gracias, cariño. El retro es lo mejor. Los totales se van a activar. ¿Qué pasa con los altares estos? Cuidado que están ahí, Los altares. Oso panda, dime por dónde andas, por favor. Oh, fuck you. Oso panda, dime por dónde andas. ¿Guardián de las tumbas? No sé quién coño es. Estoy por la cocina. Me parece muy feo que te contesta el oso panda y no le dicen nada. ¿Qué? Empanaos, cajo de empanaos. Te ha contestado el oso panda, tío, y no le has hecho caso. ¿Qué he contestado? Que voy por la cocina. Dime por dónde andas. Digo, va por la cocina. Tú canta la canción. Oso panda, dime por dónde andas. Voy por la cocina. Es que no te lo oigo. Joder, voy por la cocina. Es que si no... dejo mi voz. A ver. No me gusta, No me gusta esto. Ay, me he equivocado. Se escucha mucho chiqui, 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 chiqui. El chiqui, chiqui se baila, sí. Uno. Chiqui, mola mogollón. Note. Equivoco de botón. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me polla! Hola, ¿quieres ser mi amigo? No quieres ser mi amigo, ¿no? Oh, fuck you. Quiero hacer una publicación en Twitter y en Facebook, pero es que no puedo. Esto es muy seguido y no tengo tiempo, You son of a bitch. Come here. Mira, me han bendecido, Mira, me equivoco. Este es el juego de los clics. Lo que más se escucha son clics, clics, clics. Siendo nada. ¡Que me muero! You die, my friend.
No. Please don't go. Toma, tío. Don't go. No, no, no way. ¿Pero quién ha cogido al final las cosas? Me van a limpiar. Mierda, mierda, mierda. No time. No, me ha visto. Qué buena. A ver si es un sándwich. Salta, Moni, salta. No tengo. Tonta, le vas a morir. No tengo mana. Ah, está morando. Él está curando. Oye, he morido. Ah, me ha ido un rato. ¡Oh! ¡Torra! No me gusta, ¿eh? Vamos allá, venga. A mí tampoco. Está haciendo la publicación. Oh. Ya ha hecho la publicación para Twitter. ¿Esto qué es? ¿Que tenemos que ir ahí arriba? A los altares. ¿Alguien me ha ido a matar al Sopanda? ¿Que está solo? Oso. Oso Panda. Voy. No me digas que me habéis ido a cantar la misma canción. Sí. Luego paso la canción entera para que la aprendáis. Bueno. He muerto. Voy a morir. ¡Voy a morir! No, mi amigo, el porfa sí. No muera, no muera. No me entero yo. Bueno, esta partida prácticamente casi se está. Ay, no. No sé en qué estado está la partida. No sé qué he hecho. Pero he muerto. Venid al otro. Acribillaros lluvia de venganza, que nos poníamos. Que me cure, cúrame. Cúrame, por favor. ¿Estáis todos muertos? No me acuerdo. ¿Cómo controlas a cada uno, tío? Estás dejando todo loco. ¿Qué dice mi personaje todo el rato? ¡Pervertido! A mí no me gusta, ¿a quién me está mirando? A mí tampoco me gusta eso. ¿Ha hecho el jefe? ¿Qué? ¿Que nos remontan? ¿Pero qué están haciendo, loco? Vamos ahí, a subir con todo para arriba. Vamos ahí, vamos. Esta habilidad no sé qué coño hace. Toma, payaso. A tu casa. Mira que ganamos la partida. ¡Ganada! ¡Cojones! ¡Ganada! Matar a Morales, tío. A ver, muy importante. Tenemos victorious. Somos 13. Que no tengo ni mana ni vida. No me gusta, No aparezco en la clasificación. ¿Miguel? Sí. ¿Qué no habla? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada. ¿No hablas? ¿No te atraigo? ¿Qué? ¿No te atraigo, has dicho? No te oigo. Yo tampoco. Te digo que no hablas. Ah, no, bueno. A mí sí me está hablando, ¿eh? Me está diciendo muchas cosas bonitas. ¿Qué? Los vikingos están muy rayados. Miguel. ¿Qué? Guapo. Vas a morir, perra. Xavi y yo te queremos mucho. No. ¿Esto qué es? Primo, no me busques en una partida, que me da un nervio. Mónica, ¿estamos on fire? No, lo siguiente. Mierda. On freezing.
Ayúdame con el... No, ¿existe ¿quién? ¿Alguna forma de que yo pueda ver vuestra partida? No lo sé. Es que no buena sé pasada. Si... Ellos han puesto esa mierda. No sé si puedo veros. Mercenarios, mercenarios, help, help. Voy a colocar la publicación también. En Facebook. Vamos a ver, esto está aquí. Arriba. Vamos a por el panda, al panda. Qué manía le tienes al panda, ¿eh? Me gusta ese personaje. Oso panda. Hola. Hay que subir arriba, ¿eh? ¿Dónde? ¿Están estos? Mónica. ¿Qué? ¿Quién le ha contestado a Timothy? Al que nos ha mandado un mensaje en inglés. En la cuenta de Radio Rapture de Facebook. Ya, me han encerrado. ¿Esto qué coño es? Yo no. Pues sí. Mierda. Venga, Juanma, te voy a retuitear. ¿Me vas a un retweet? Madre mía. Esto, ¿por qué me está disparando mi torre? Que Sálvame haga un retweet, eso es importante. Ahora te vas a subir los followers ahí, a saco ahí. Pinza. Uy, me gusta, me gusta. Nos acaban de dar la paliza a nuestra vida. ¿Por qué? Mira, porque nos estamos comiendo. ¿Pero por qué están disparando? Porque han cogido los... Han cogido los altares. Decía, tenemos un núcleo menos de estos. Madre mía. ¡Toma! Locura. Muy bien. Uy, no entiendo nada. Me dice, la única que a mí me ha dicho un ruido. Oye, la cara que está haciendo un dinero, que no. Ay, esto parece el WoW. Los aliados son capturados. Alguien vaya abajo. Yo estoy muertecita. Vamos, 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 vamos. What do you mean? Hoy tenemos a Thrall. Que esta mañana me he equivocado cogiéndome a Thrall. Miguel, esta mañana Juanma ha confundido a Regal con Thrall. Sí. Sí, tío. Bueno. Los dos son de color verde, ¿eh? Yo no digo nada. Son dos, ¿no? Son de color verde. ¿Qué hago? ¿Me compro Diablo o qué? A ver. Tiro para allá, que tiro yo el fuerte. Vete. ¡Emboscada! ¡No me entero de nada! Mierda, mierda. No sé, no se han hecho la emboscada de la live. El carnicero. ¿No habéis visto qué personaje más bonito? Esta es la de Moni. Dios, qué chulo, tío. Por la alianza. Mierda. ¿Quién la ha liado? ¿Dónde? El limón. ¿Dónde? Por todo lo que nos ha dado. A veces fuerte, ¿eh? Soy ¿a nuestro equipo? Recuperar fuerte. No, no, no. En el Telegram. No, no me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿qué ha hecho?
Me voy a medio, pues van a ir medio, no sé. Venga, ven. Esto se va a hacer eterno, ¿eh? Eterno no, en cuanto salgan otros estos, nos ganan. Y esto, tío, ¿ha visto qué personajes más chulos? Uy, y qué feos. Kerrigan. La dama de hierro. ¿La dama de hierro? Sí. Ah, han sacado un skin de Kerrigan. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Toma. Me acuerdo de la reina de España. La reina de España, eso es. ¿Cómo? ¿Sí? La reina de España. Qué regalo. Es la reina de espadas y la llamamos la reina de España. En este juego no me entero. Y Lidan también parece por culero. ¿Quiénes son tanques? Los que pone tanque. Que ponga guerrero. A ver. Básicamente. Do you remember? ¿Sabes que Sylvanas tiene dificultad media, Moni? Mira, Murky. Sí. Pero yo ya sé manejarla. Así es. Me gusta ese personaje. Voy a por agua, un segundito de nada, chicos. Bueno, amiga. ¿Qué ha pasado? Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué? De derrota. ¿Cómo que por qué? Cuando coges altares nos tiran bombas y había que disparar 25 bombas. Ah. Y han ganado. Mamá, pero lo haces por YouTube, no lo haces por el Twitch. Ahora lo haces por YouTube. Va cambiando. ¿Eh? Va cambiando. Va cambiando. Nadie le ha dado puntos al Chen. A ver, ahí tienes tú el líder del grupo. Yeah. ¿Por qué? Lo siento, chicos, pero me voy a coger a Silvana. Miguel. Sí, bizcochito. No puedes coger ese skin. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo. Soy un jugador del baloncesto que está muy en forma. Me has invitado. Venga, ¿qué vais a coger? Que lo que no cojáis lo cojo yo. Estaba bebiendo agua. Javi, cógete lo que quieras, que si quieres curo yo. Vaya, vos de mierda la han puesto al panda este, ¿no? Dime, dime. Bueno, ¿qué ves? Juanma, ¿vas a coger a Fran? Sí. Por... yo qué sé, por sentar un personaje, ¿sabes? ¿Tú quién eres? ¿Un guerrero? Pues dale a listo. Vale. Lo listo. Oh. Ala, ¿no se te cae la pelota? No, no se le cae. Javi. Esperanza, gracia. Sí. Dios mío, ¿qué te ha pasado con los Petit Suisse? ¿No te dieron de pequeño? ¿Te has quedado pequeñito? Me he quedado chiquitina. Tío, os oigo súper bajito. A Juanma y a Javi, a Miguel. La única que oigo alta es a Moni. Pero porque la tienes al lado. Sí, claro, al lado, hijo. A Juanma lo oigo bien. ¿Qué color me pongo? ¿Este, este o este? El rojo, ¿no? El rosa. Ese está chulo, ¿eh? Y ese también. Esto tendría que ser fácil, ¿eh? Porque somos un equipo, tío. Sí. A ver, azul, fácil que va a ser.
O sea, ¿me da tiempo a hacer una noche de monólogos? Sí. Antes de que encuentre partido. Bueno, pues vamos a empezar. Yo me llamo Pito y os voy a presentar a mi hermano Gorgorito. Gorgorito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo Pito. Hola, soy Gorgorito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo Pito. Gorgorito, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? Bueno, Pito, me he tocado el pito un rato. Uy, ¿y ha hecho Gorgorito? ¡Oh! ¿Qué cojones estáis haciendo? ¡Qué gilipollas que soy, tío! Y Miguel, ¿qué coño estáis haciendo? Estoy rayando, saco. ¡Qué sinsentido que soy, de verdad! ¡Ay! Ay. ¿Sabes la de coñas absurdas que se podría hacer con eso? Con Pito y Gorgorito. ¿Pero de qué está hablando Pito? Es que se me pasan muchas ideas por la cabeza. No me gusta. A mi hermano Gorgorito una vez le dijeron que se tocase el pito. Y me toca el pito. Y vino y me tocó a mí. ¡Oh! Ya no me gusta. ¿Me doy esto en contrapartida o qué, coño? No. Yo tengo aquí a un bicho raro que juega al baloncesto, tío. Mira, viste. Admodal. Soy muy deportista. ¿No ves lo redondito que sois? Azmodal. Yo no puedo cambiarle los aspectos porque yo no tengo nada comprado. No me gusta eso, Tú calla, Pito. Gorgorito, no me diga eso, Yo pienso un suit. Pero, ¿de qué hablas, estrellita? ¿Qué mierda es estrellita? Hostia, estrellita. Y Mónica polvodeada. Hola. Mamá, no ve nadie. Miguel, ponte un nombre. Miguel se puede llamar. ¿Eh? Mira, me voy a cambiar el nombre. Yo me llamo Testi y Miguel se llama Culo. Testi Culo. Testi Culo. Ay, Dios mío. Ay, qué bueno. Y por eso ganas gente que te ve. No por la partida. La partida es lo de menos. Ay, Dios. ¡Hostia, Testi! ¿Qué pasa, culo? Perdóname, tú eras Testi y Miguel Culo. Me habéis hecho la picha un lío. Ay, me parto, no puedo. Querita. Sí, el hombre de la capa negra me mira, Salva. Pero viene el hombre de la capa negra. Ay. Es ese que te dice, ven aquí abajo que hay algo interesante. Ya te digo. Hostia, qué bien. Tiene la mano levantada, ¿Pero qué mano, la de abajo? Y en la izquierda. La izquierda la tiene levantada. Oye, mi ordenador va a explotar. Debería parar de jugar. Y a la derecha tiene la varita. Ay, Dios. Hostia, que ya empieza. Hostia, pantalla del StarCraft. Estamos en una nave espacial. ¿Sí? Yo no sé qué coño. Tío. Vaya mierda de talentos le han puesto a Joana. Mierda. Tranquila. No te cabres. Alba, no te estreses, Son cosas de la vida. Y no me gustan los nuevos. Mira. ¿A quién se le ha olvidado la llave para bajar la? Ahora. Aquí está. Hola, Miguel. Vamos. Vale, coñito. Wiccan. ¿Habéis visto tu mi cabra?
Cabra la cabra, la puta cabra. Madre cabra. Madre que la parió. Tenía una cabra, la muy puta se murió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero un enemigo! Ahora quiero ver la cabra. ¡Hostia! Ya me están matando. ¡Yuhu! Pero, Juanma, ¿por qué huyes si ves que los están matando? Yo no me doy cuenta del mapa, ¿eh? Yo me voy al mid. O sea, os están dando pa'l pelo y en vez de ayudaros se va por abajo. Nos ha vendido completamente. Lo que pasa es que tenía demasiada fe en vosotras. Sí, vosotras, ¿eh, Javi? ¿Eh? Que tenía demasiada fe en nosotras. Que veo una panda pequeña, ¿eh? Pero también estabas tú. Sí, que no sé lo que estoy haciendo con la puta panda, la verdad. La puta panda. Tú a la Q, Javi. Tú a la Q todo el rato. Yo a la Q. Spamea la Q ahí como si no hubiera. Mira, hola. Ya se ha muerto. Yo estoy dando a la Q todo el rato, yo no sé lo que pasa aquí. El dragoncito a la gente. Pero aquí la gente aquí es mucho más gore que en el LOL, ¿no? Quiero decir, aquí la gente se la juega mucho más. No. En el LOL la peña oye mucho, tío. Y aquí veo que se montan. Que no, Juanma, no, la estamos jugando nosotros. ¿En serio? En realidad no hay que jugársela. Pues me voy a mí. Uy, en el mí no hay nadie. Vamos a avanzar. Uy, ahí abajo le ha salido un compi malo. Oye, están todos arriba. Sí, arriba hay cuatro. ¿Podéis subir? Sí, uy. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vayamos ahí, a esos puntos ahora? Sí. Vale. Podamos. Ayuda. Podamos. Uy, qué bichos más feos que aparecen aquí. No. Cuidado, Juanma. Cuidado, no. Juanma, cógete el caballo. ¿El caballo? ¿Para qué? ¡Ay! Miguel, ¡ay, Dios! Miguel, ¡ay, Dios más rápido! ¡Ay, Dios mío! Cógele bajo, que diga. Y no te Javi, he muerto delante de tu cara. Ya lo he visto. Con la banda sonora de Pearl Harbor detrás de fondo. Javi. Y quiero ganar una. Y yo he muerto en tu brazo, ¿eh? Javi, baja, ayúdame. ¿Dónde estás? En el punto. Descarga eléctrica. No, da la vuelta. La antena es la parabólica, ¿qué quiere decir? Siempre el carnicero. Te estás atrayendo cerca a tu base. Vale. Sí, estoy aquí. No sube nuestra esto. ¿Por qué no sube? Perdemos ya, Javi. Porque tienes que ayudarme a coger el de abajo. Voy. No está la de abajo. Ah, vale, está ahí abajo. Voy. No vas. No vas por ahí, por ahí. No, hostia, no voy. ¡Yuhu! No. No voy nada. Ya tenemos. Yo no tengo ganas de ir. ¿Cómo la liáis? ¿Y lo que mola? Mira cómo se cae. Creo que me están haciendo tras. ¿Por delante? Que venga, va a jugar en serio, ¿eh? Pero si estoy intentándolo hacer en serio. ¡Hostia, hay uno gordo! Espérate que vayamos. Hala, a tomar por culo. Arrea, guapo. ¡Hostia! Mira, compro. Es que te engancho, vale, viejo. Puta, ¿quién haya sido? Cura todo el rato, tío. No me sé todavía los personajes. Pues mira, llevas a Silvana. Esa lo sé. Digo el contrario. No, me va a meter hostia. Mi amigo Pony. Cuando llegues con los ponis. ¿Cómo está ahí? ¡Hala! Te ha picado el mantosera. ¡Hala! Oye, chicos, volved que os van a quitar la baliza debajo. ¿Qué baliza? Eso, ¿estás viendo? Mira cómo muere aquí, yo no digo nada, ¿eh? Esto... ¡Uy, cuidado! ¡Miguel! Voy para la cosa. Miguel, que me pilla. Miguel, voy bajo. I'm with you. Ven aquí, niga. Ay, que viene el unicornio.
Mari, sube, sube. Voy, voy. Están todos aquí, cuidado. ¡Hostia! Todo lo que hay aquí. Venga, que se cae. El carnicero fiel cae. Oh, y este también cae. Joder, es que ves. Ahora por Cromi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? Hombre, hemos cogido más Zergs que ellos, pero aún salen. Miguel, ¿por qué corrías tanto? Porque estaba montado. Ya, pero corría más de lo normal, ¿no? Pues es mi montura, cariño. Mala sensación de que corría. Sí, sí, al igual que Diablo, que se pone a cuatro patas, este corre rápido. Ya lo sé, pero que me da la impresión de que corría más de lo normal con la montura. Ah, vale. Recuerdo que... ¡Muérete! ¡Avancemos! Cuidado, Miguel, estás solo. ¡Vamos, Minions! ¡Estás, sí! ¡Vamos, ya tengo! ¡Dime, Moni! ¿Cómo hacer esto? Voy. ¡Hostia! ¡Vamos, por detrás, por detrás! Ah. Voy, voy, voy. Os mairos de ahí, no muráis. ¿Qué hacéis tan adelante? ¡Que esa puta! ¡Esa puta! ¡Esa puta moría! ¡Me cago en Dios! ¡Mirad para atrás! ¡Están matando! ¡No os la juguéis! ¡Que me pesa la armadura y no puede ocurrir! ¿Pero cómo son tan malos? ¡Hasta que os pillen! ¡Ay! ¡Jo puta! Hijo de la verga. Vamos a tirar la torre. Sandra dice que estaría guay que se pudiese ver a pantalla partida dos jugadores, pero sería muy complicado. ¿Por qué? No sé. Ya. Vámonos. No. Remoni. Yo. Remoni. Sere. Yo me escapo, Salva. No worry. Yo que se escapa es sinónimo de huir, ¿eh? Gracias, son mercenarios. Huir. Hola. Significa dejar tirado. Estamos en dos. No, ayúdame. Bifostio olímpico. Venga, vamos a por los... a por las balizas. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Esto qué es? ¿Por qué estamos aquí? Ignorarme. Ignoramos. Ignoramos, óyenos. Necesito ayuda en la baliza de abajo. Voy. ¿Qué ha pasado con esto? Hay que estar aquí, Moni. Ya está. ¿Javi? Sí, hay que estar aquí. A mí me parece. Tiene que llenar al 100%. Y ellos no llenan nada. Pero no hace falta que estéis dentro, ¿eh? Lo que tenéis simplemente. Quilarlo. No. Simplemente no os lo tienen que quitar. Vale. Cuidado. Abajo hay más. ¡Pues me viene uno! ¿Sí? Pues mira, mira cómo huye la rata. Ven aquí, hijo de la mil rana. Atrás, atrás. ¡Oh! Dios, perra, al final se pilla. ¡Hijo puta, hay dos! ¡Hay dos! ¡Javi! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Humana, Miguel! Dios. Pasa a matarlos. ¿Por qué no se atacan a nosotros? No lo sé. Matar los bichos que salen ahora. ¿Hay que estar aquí subido? Muy bien, hemos llegado al 100%. Corre, cariño, ves a casa. Ya. Vamos ahí. Mira cómo entran nuestros cero. Qué bonitos.
¡Qué bonito que son! Mira el panda. Panda. Hostia, ya estamos en la base. Se lo va a cagar, ¿sabes? ¿Por qué la otra? Voy, que no llevo. ¿Ya está? Yo soy. Hemos ganado una. ¡Ole! Victoria. Creo que es la primera vez que leo victoria. En mi cuarto, yo había estado durmiendo. ¿Cómo que MVP el Chen? Mira. ¡MVP! Es el Cheninator de aquí, ¿no? ¡Toma! Venga, te voy a votar, Miguel. Venga, yo te voto a ti. 3 votos para mí. He votado al bicho que juega de baloncesto, mola más. No es justo que la gente vote al carnicero porque hemos ganado nosotros. El carnicero fiel. Nada es justo. Pues han cambiado mucho los talentos de Asmodan, me ha gustado. Dice Sandra, vaya dos. Soy los pringadillos, por eso se atacan solo ustedes. No me gusta, ¿eh? Yo en este juego soy un noob. Ah, la última, rápida. Ese es el espíritu, Salva. ¿Qué? No tienes que dibujar. No. Lo que tengo que ir mal, mí. Ese es el espíritu, Salva. La última. Y después de esta, la última. Venga, ¿qué vais a coger? ¿Qué vas a coger? A las 4 de la mañana. ¡Hostia! ¡Murk! ¡Murky! Falta daño, ¿no? Este hace... Dios, qué pesados. ¿Qué te pasa? Escúchame, eso no es un murky, eso es un pato Donald. Yo no sé cuánto murky babies. La hace igual, tío. ¿Qué quieres, Javi o Juanma? Yo. Ay, qué bueno. Tirita. Uy, por un momento hemos pasado a 6 espectadores. Tenemos tirita. Miguel. ¿Qué? Aún tengo el chupa chup de Ámsterdam. Vale. ¿De los que colocan? No, esos también, esos también los tengo. No colocan nada. No colocan nada, son último. Ya lo sé. Son un timo para turistas y nosotros, como buenos turistas, pues los compramos. Hay que seguir la obligación del turista. Que lo pruebe. Coge uno. Mañana tengo muchas cosas que hacer. Comprar el libro de Harry Potter y al Lidl. Sincronizar mi nuevo aparato en el coche. Es que para eso es todo lo que tengo que hacer. Ay, que no he descargado las listas de Spotify. Ah, te descargan 2 minutos. Cuatro. Luego las pongo. Tú, no te los lleves. Perro. Okay, chicos, ya los recojo yo todos. ¿Yo dónde voy ahora? ¿En esto qué hay que hacer? Que no lo he leído. Llevo 4 ya. Yo estoy cogiendo un montón, ¿eh? 5. He cogido 5. Completada. Ay, es mío, Mónica. No, mirad mi cabra. A ver, la cabra. Tiene flequillo. Como Mónica, se parece a Mónica con flequillo. Oye, que yo ya no tengo flequillo. Pero es como tú cuando llevas flequillo. ¿Sabes a qué parece Mónica? Igual de mona. No, se parece a la foto que tienes con las coletas en la bici, enfadada. De pequeña. Sí, porque mira, lleva flequillo y 2 coletas. Sí. Sabemos que tiene una foto con la bici enfadada. Es como la Moni, la cabra chiquita. Cuando era pequeñica. Te van a matar, por cierto. Y me han hecho emboscada. Ya lo eres. Corre. Me han hecho emboscada. Te vas a morir, lo siento. Me muero. Ay, Dios. Estos sí que saben jugar un poquito, ¿eh? Estos no son tan mancos, ¿no? Tienen brazos. Estos sí que saben jugar. Como yo.
mochilas. Estos sí que están bastante, ¿eh? Oh, quiero el skin de Lunara que lleva. En las próximas rebajas me lo compro. Las próximas rebajas. ¿Qué rebajas? Te compras la ropa al personaje. Te ponen rebajas, oye. Rebajas del Corte Inglés. No ríais de mí, que ponen rebajas de verdad. Las rebajas de Blizzard. Las rebajas de Blizzard. Yo tengo que llamar a Blizzard. Yo quiero el poder del dragón. Cuidado, salva. Las Blitz Sales, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡Viene alguien a por mí! Tengo que llamar a Blizzard para pedirles un unicornio. Para pedirles un server para rusos. Muchas cosas tienes que pedirle todo, Blizzard. Ya, yo desde para tener rusos. Un server para rusos. Debería. Exclusivo para rusos. Que sí, quiero un server para rusos. Solo para ellos, para que solo puedan entrar ahí. Yo debería tener línea directa con Blizzard. Yo porque la W no la puedo lanzar, tío. Madafacas. Ah, que el dragón es para vosotros. Que me violan. Me han violado. Vete. Mátalo. Hijo de puta. Hala, pues nada, no lo mato. Mierda. Este mapa no me gusta nada, tío. ¿Por qué? Es una mierda, se hace eterno. Sí, eso es la verdad. Me tengo que ir a base. Los unicornios me encantan. Los unicornios me encantan. Dios mío. Cantan. Mira, Miguel, lo voy a cantar en inglés. Unicorns allow them. Unicorns allow them. Unicorns. I love them. ¿Por qué vienen a por mí? ¿Por qué? No, no quiero que vengas a por mí. ¡No! Vamos. Me ha matado. Vete. Esa que lanza el dragón ese no me mola nada, ¿eh? Entonces ahora hay que ir a por eso, ¿no? Con los santuarios esos. Sí, pero vale. Me han quitado uno. Yo tenía uno cogido. Me lo han quitado. No juegan ni. ¿Es que no se muere o qué? Cuidado. Mierda. Cuidado con Lunara. Yo estoy muy tocada. Me va a matar. Juanma, sal de ahí. Ahora que me tiro yo, uy, todos. No, hemos huido cuando hemos visto que venían 8. Javi, ¿coges arriba? Sí, vale. Ajá. Te follen. Oh my god, me acaba de pasar Marta una foto que estoy deseando. Joder, me están haciendo traslado. Sobre Metal Gear Solid. Come on. Van a coger el de arriba, eh. Ya, me quedo medio. Voy para arriba. No, el de abajo mismo, da igual, el que más cerca Mónica, coge. No, Mónica tiene Artanis, no va a poder coger. Puedo. Es imposible cogerlo. Bueno, Miguel. Hubiese otro. Cuidado. ¿Podremos con él? Sí, ¿verdad? Yo no puedo sola con este tío. Como ha huido, ¿eh? Mira. Va a ayudarte. Hostia. No estoy tan seguro, ¿no? Que podemos ganar. Ande eso ya. Arriba tendríamos que subir, ¿no? Y tal. ¿Tienes fuentecita o algo? Sí, voy a ello. Rápido. Porque lo tengo muy muerto, pero no es muerto. ¡Hala! ¡La madre! ¡Bueno! ¡Has muerto! No me lo creo, tío. Sí. Miguel, corre medio. Ay, no, nos lo han cogido. Esto se va a hacer, tío.
¡Coge de arriba! ¿Qué? A mí solo no puede coger arriba. Yo, me he equivocado. Me gusta. ¡Pesado! Vamos, vamos. Vamos, guerrero luna. Te castigaré. Abajo o arriba, en el centro no. Al centro solo hay que ir a coger el dragón cuando tengamos los dos altares. Ya, pero ahora hay que defender el centro porque... Cuidado, salva. Toma, está. No, yo no puedo hacer nada aquí. Dios. Uy. Ay, mira. Ay. Mira, no he muerto porque no ha querido. Voy a intentar cortarlo. What do you mean? No, mierda. Lo he cortado. Nunca me acuerdo que tengo la ulti. No sé qué hace la ulti. Joder. Joder, tío, no muere. Cómeme el ciruelo, coño. ¿Os ayudo o qué? Me cago en la hostia. Voy a morir. ¿Qué os ha pasado ahí arriba? Correr bajo, correr, van a quitaros el este. Sandra, que no te preocupes, escucharnos cantar la canción del unicornio, ¿eh? Tienen el dragón. Tío, no se va a acabar nunca. ¿Ni ayudas? ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde? Sí, necesitas ayuda, aquí. Okay. Pero son muchos, me matan. Hay tres, salva, sal de ahí. No sé si van. Tengo con aliados super chulos. Bien. Hola, venga. Ay. Estar ya. Enamorado es. Llevo ya, llevo. Gracias, ya. Javi. Puta. No llevo. Me salgo. Gracias, Javi. Pero tío, ayúdame. Tío, da un poco de asco ese personaje, ¿no? Sí, si saben llevarlo, eso sí. Buah, ahí está Connie también aquí. Muerte y destrucción. Me llamo... No me acuerdo cómo se llama mi personaje. Tral. ¿Tral? Javi, sube medio, ¿no? Tral. Israel, han cogido el dragón. A mí, ¿no? Pégale. Yo intento pegar. Dios, qué leche me ha dado. Me he equivocado. Venga. Miguel, voy a morir a tu lado. A ver, he quedado un huevo. Ay, me he equivocado. He tirado la ulti tontamente. Joder, tío, que pare ya de hacerme eso. Adiós, dragón.
adiós yo. Anda a la Q todo el rato, ¿eh? Adiós dragón y adiós yo. Los dragones volverán a gobernar. Ajajajar. Mira cómo salta Xavi. Oye, no puede ser que yo sea la que más daño lleva en la partida. Cuando yo no hago daño. Hostia, mira, mira, mira cómo huyen, ¿eh? Siempre me ataca el hijo puta este tío y lo odio. Hala, a casa. Hay que matar al puto bicho este. Me han inmovilizado. Han matado. No me gusta. No me gusta. No. Pronto despertarán los santuarios. No me gusta. A mí tampoco. Hostia. Han activado algo. Mi corazón. Mira, cariño, que bajan. Muy. Tía. Tía. Bomb. Tío, ese es un maldito hijo de puta. No hay ni Dios que lo mate. ¿Quién está arriba defendiendo eso? Nadie. Faltan disparos. No, tío, no follan. Ah, payaso. Me vas a matar, pero bueno, da igual. Clara, vete a la mierda. Dios, qué chorrete. Victoria. Este no me gusta, ¿eh? Que te acabe la partida, me voy a ir a dormir, ¿eh? No. Yo estoy muy cansado. Ahora queremos otra partida, Juan. No. Yo no voy a jugar más, ¿eh? Pero además, yo tampoco voy a jugar. Tú ya que me caigo. Oye, el dragón me ha lanzado a la otra punta. Hijo de puta. Hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. Hijo. Eso. Ay, me he equivocado. No me hagáis caso. Dragón malo. Abajo. ¿Me ayudáis con el de aquí abajo? Que yo no puedo con él. Sí. What do you mean? Un hijo de puta, tío, qué asco. Aquí, en el medio. Y hay muchos en el medio. Hostia, mira. No puede ser. Estoy muy nervioso. Ay. No, tío. Tío, tiene que morir. Que le ayuda a morir. ¡Vamos!
Hemos tirado de todo. Hacía falta los burlocks, pero se podía. Me va a matar Kromi. ¿Vais a ir a por alguien? ¡Huye! Dios, es imposible matarlos. Todos me están disparando a mí, todo. Por la alianza. Por la horda. Yes, my lord. Se ha vuelto de muertecito. Ya no. No, my lord. Morky, vamos, Morky, que tú puedes. Eres un pescado que tira burbujas. Tírale agua. Vamos. Escúpele, escúpele. Muy bien, Morky, muy bien. ¿Eso qué es, tío? Houston, tenemos un problema. Bueno, tengo varios. Ya no sé dónde ir, me estoy perdiendo un poco. ¿Vamos todos a por este? ¿Ya? No. Se voy a enganchar. Está entrando todo en medio. Yo, Murky, contra ese no. Va uno a la torreta esta de aquí arriba. Vámonos mejor. ¡Mierda! Bueno, no tenías que venir a mi rescate. Ya, pero es que odio a ese personaje. Madre mía. No. Madre mía, madre mía, madre no. Mía. ¡Qué locura, loco! Dios, contra tres. Imposible. Yo lo único que quiero ya es acabar la partida. What do you mean? Y un poco la ha faltado. ¡El dragón! No me gusta. Tú que te hay un par de cositas, para hacer una prueba y mira. Vuestra casa, hostia. Está hasta el coño de Artanis. Tío, este no muere nunca, tío. No. Artanis no, es asqueroso. Es el invencible. ¡Socorro! ¡Socorro! Están tirando cosas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Javi! Si no me llegas a pegar esas minicuras, tío.
Yo no sé lo que hago, tío. Yo estoy aquí dándole a la Q sin parar. Y me ha matado. Me ha matado la puta enana esa. Son arenas inmovedizas. No, no. No hay enana, no. Esperan aquí. No me gusta. ¡Que viene! Ah. ¡Olé! Si hubiésemos estado todos ahí, hubiésemos ganado. Pues el caballero dragón que se quede en su casa. Sí, está dominada. Cucu. Joder, 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 joder. Madre mía. Creo que corra. Puedo usar la ulti de Sif. Me parece que no la uso bien. Bueno. ¡Victoria! It's over. Bueno, vamos a dormir. Leo y Victoria. Con una derrota. MVP. Muy molas skins. Pero, ¿qué significa MVP? Las siglas. Most Valuable Player. Vale, todo punto para mí. A ver, Pipo. Basta, os lo digo sobre todo. Épico. Épico. Epic fail es lo que hemos hecho esta noche. No. Bueno, chiquets. No sé cómo puedes decir eso. Uno que se va a ir a mimir. Pero nos vamos todos. ¿Todos? Yo voy a decir pipí. Muy bien. ¿Todos, todos, todos? ¿Veis? No todos a dormir. Bueno, pues nada, chiquets. Bona nit. Y thank you per tot. ¿Vale? Bona nit. Chao. Adiós. Adiós.